Ha sigut un treball llarg, vale? Moltes hores en aquest centre més, amb l'Antonio, amb la Núria, batallant molts articles, què era il·legal, què no, per què, què s'infringia, revisant totes les lleis, la Convenció Internacional de Drets Humans. Ha sigut molta tasca i encara que sembli fàcil, perquè quan tens una sentència que has guanyat alguna cosa, és fàcil perquè t'ha donat la raó, en els temps que corren, i aquestes sentències del 2012, vale, ens situem enmig de la crisi, ens situem davant d'un Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és administració també, i que el contrari, vale, el nostre contrari era la Generalitat. Plantejar tot així no és fàcil, o sea, no és un moco de pavo, perdoneu, perquè jo soc una mica dislèxica parlant i em passaré el català al castellà així una mica, vale? No és algo senzill, no és algo de base de sí, si planteamos esto y esto es ilegal, el juez nos va a dar la razón, ¿vale? Y menos cuando tenemos de contrario a la Generalitat o al Estado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay asignaciones presupuestarias, porque hay dependencia de dinero, estamos hablando de una prestación económica, ¿no? Que es del asistente personal, y depende del dinero que haya en la caja para que nos puedan dar la razón o no, ¿vale? Y todo y así el Tribunal Superior le ha dado una collejita a la Generalitat. Le ha dicho, mira, sí que es cierto que esta gente no tiene la razón, porque nosotros, bueno, yo me acuerdo cuando vinieron Núria y Antonio, bien por Solcom o bien por la OBI, perdone porque ahora me pasa tal castellà, pero bueno, vaya así. Vinieron y me dijeron, mira Marta, el artículo 2, el 3, el 5, el 7, el 8, el 10, el 11, el 22, el 21 y la disposición adicional transitoria de esta orden son ilegales. Por esto, por lo otro y por lo tal. Y claro, planteamos un recurso con muchos artículos, ¿no? Que consideramos que se vulneraban. Recurrimos. Esta prestación, para los que no sabéis de qué va, ¿vale? La prestación habla de... porque veo gente que no, ¿vale? Veo gente que no, bueno, que no tiene, si más no la, ahora, a bote pronto, la necesidad de pedir esta prestación, ¿no? A día de hoy. Bueno, para que sepáis todos un poco de qué va la orden, habla de la prestación de la asistencia personal, ¿vale? Es decir, la necesidad bien te la darían en forma de económica o en forma de prestación de servicio, te darían un asistente. Aquellas personas que tengan reconocida la situación legal de dependencia, ¿vale? Se le facilitaría el asistente personal, ¿vale? Esta orden parte ya de la ley de dependencia, la oída ley de dependencia. Corrígeme, Antonio, si voy mal. Uriol, sí que también, el compañero también y abogado, corregirme. Y si hay algún abogado o juez o alguien y se me ha escapado, que me lo diga también, ¿vale? Y me ayudáis. Esta prestación parte de la ley de dependencia, ¿vale? Del 2006. Se desarrolla la orden catalana desde la Generalitat, establece la prestación autonómica y la prestación del asistente personal. Bien, esta prestación se establecía en la orden catalana que hemos recurrido estableciendo unos requisitos de edad, o sea, decía, en diferentes modalidades que ahora las concretaremos si queréis, pero básicamente y así a bote pronto decía que se establecía unas cuantías para la prestación, las recurrimos, dijimos que eran insuficientes, ¿vale? Que una persona con esas cantidades que establecía la orden, ni de broma, tenía cubiertas sus necesidades, ¿vale? Tampoco las horas que daba la orden, es decir, bueno, si no me lo das en forma de dinero y me lo vas a dar en forma de horas, es decir, que venga un asistente y me ayude en casa, ¿vale? También recurrimos diciendo que estas horas eran insuficientes, ¿vale? Que con 3 o 4 horas, ¿no, Antonio? No se podía una persona pues, con un grado 3 de dependencia, por ejemplo, es decir, una dependencia fuerte, no iba a cubrir con 3 horas o con 4, no iba a tener cubiertas estas necesidades. Esto lo recurrimos también. Recurrimos el copago, es decir, que la persona, ¿no?, que necesitaba la asistencia contribuyera también en el pago de esta prestación. Recurrimos discriminaciones que hacía la orden catalana, en el sentido de hacía discriminaciones por edad, en algún tipo de prestación decía que solo se iba a dar la asistencia personal a aquellas personas que tenían entre 16 y 64 años. Se recurrió este límite de edad.
por entender que era discriminatorio, ¿vale? Vulneraba los derechos fundamentales, vulneraba los derechos en general de las personas que estaban fuera de esa edad. Esta orden dejaba fuera también a personas que tuvieran una discapacidad no física, sino psíquica. Es decir, no reconocía que las personas con una discapacidad psíquica tuvieran una necesidad, ¿vale? O les iba a dar la asistencia personal, ¿vale? Las dejaba fuera, cosa que la ley estatal no hacía. Y la orden catalana sale en el 2010, 4 años después de la ley estatal, y sí que hace esas diferencias. Iba también, bueno, lo que hacía era esta discriminación por tipo de discapacidad también, ¿no? Es decir, se lo vamos a dar a los que tengan una discapacidad física, pero no psíquica. Básicamente son estas las cuestiones. Ah, bueno, también recurrimos el plan de actividades, ¿vale? Que está bien que lo sepáis. El plan de actividades que se requería y se requiere a día de hoy todavía por la Generalitat, supongo que viene también del Estado y en las otras comunidades autónomas igual también es así, no lo sabemos. Si más no, por la Generalitat sí que era solicitado. Es decir, para dar la asistencia personal en cualquiera de sus modalidades, económica o la prestación de servicio, se requería que la persona presentara un plan de actividades, ¿vale? En el que manifestara qué actividades iba a hacer y si no me equivoco, iba como ex ante, ¿no? O sea, planeado con un año antes, se le tenía que explicar a la administración para que se le diera esta asistencia, qué actividades iba yo a hacer en todo este año, ¿vale? O sea, yo antes de darme tú la prestación, te voy a tener que explicar lo que voy a ir haciendo, ¿vale? Algo que entendimos que vulneraba lo que la intimidad personal, ¿vale? A la hora de valorar la situación de dependencia y los grados, ¿no? Ya se presenta, si no me equivoco, perdóname porque tampoco, no, bueno, lo que decía un poco Nuria también me va bien y me lo voy a coger, ¿no? Que los abogados también no estamos especializados, aprendemos un poco, ¿no? También de este tema, y la verdad es que es mi caso, ¿eh? He ido aprendiendo en función de lo que hemos ido haciendo. La cuestión es que, si no tengo malentendido, en el baremo, ¿no? A la hora de hacer la valoración de los grados y tal, que lo llamado el baremo, yo creo que ya se especifican un poco lo que son las actividades que la persona va haciendo, tiene que hacer, y por eso le vamos a dar el asistente personal en más o menos y tal. Bueno, esto es, pues este plan de actividades lo recurrimos también, ¿vale? Recurrimos la determinación que hacía la orden de que la prestación en su modalidad de servicio, es decir, que te venía un asistente a ayudar, tenía asignación presupuestaria, es decir, solo si estaba en el crédito, en el presupuesto de la Generalitat, se iba a dar ese servicio, si no, no, ¿vale? Y hablaremos luego en el turno de preguntas, supongo que ya aparecerán casos o no, porque yo lo que me pregunto es, bueno, ¿alguien la ha solicitado, no? Luego ya vendremos en el turno de preguntas quizá a ver si ha sucedido esto o no. Y recurrimos también a lo que es el silencio negativo, luego si ya, a ver si aparecen en el tema, os explico, no sé si sabéis lo que es el silencio negativo, os explico. La administración, cuando se le hace una petición, tiene dos opciones. Si se le hace una petición por escrito, pedimos algo, ¿vale? Pedimos una prestación, pedimos el paro, por ejemplo, ¿vale? Nos lo pueden denegar por escrito, ¿vale? O pueden no decir nada. La administración tiene esta facultad. Si no dice nada, se le llama el silencio. Bueno, es el silencio, ¿vale? El silencio administrativo tiene dos efectos, puede ser negativo o positivo. Es decir, si a mí la administración no me dice nada, si me da o no esa prestación, tendrá un efecto. Si no me dice nada, si el silencio legalmente está establecido para esa prestación en concreta como negativo, querrá decir que si yo lo pido y la administración no me dice nada, se entenderá que me lo han denegado, ¿vale? Este es el silencio negativo. El silencio positivo es al contrario. Si yo le pido a la administración y la administración no me dice nada, en el plazo del tiempo se entiende que me ha dicho que sí, que me la ha dado. Bien, pues la orden en cuanto a esta prestación estaba establecido el silencio negativo. Es decir, si yo le pido a la administración la prestación y pasa un tiempo X, creo que eran 6 meses, si no me equivoco, y no me decía nada, se entendía que me la estaban denegando la prestación, ¿vale? Esto os lo comento porque la situación ha cambiado, no a raíz de la sentencia,
¿vale? Sino a raíz de la modificación que ha habido de la ley estatal. Esto lo hago así a modo de introducción, creo que nos servirá más, nos será útil, quizá saldrá más en las cuestiones que quizá que tengáis en los casos concretos, ¿vale? Pero bueno, ahí está apuntado también el tema del silencio, para que lo sepáis, ¿vale? Esto es lo que recurrimos. De todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos ha dado la razón en dos cosas, básicamente, que son, es cierto, la discriminación por edad es ilegal, ¿vale? No tiene que haber una limitación, es decir, todas las personas, sea la edad que sea que tengan, que tienen una situación legal de dependencia reconocida, sea cual sea el grado también, tienen derecho a pedir ya que se les dé la prestación de la asistencia personal, ¿vale? Era ilegal de por sí y se nos ha dado la razón, porque es que hasta la asesoría jurídica de la Generalitat, es fort, agafeu-vos, hasta la asesoría jurídica de la Generalitat dijo que eso era ilegal. Y todo y así, la orden sale haciendo esta discriminación por edad, poniendo este límite, a pesar de que la ley estatal no lo ponía en ningún lado, ¿vale? Y a pesar de que la asesoría jurídica de la propia administración, de la propia Generalitat, les dice, oye, esto es una discriminación por edad, cuidado por aquí, por donde va. Y todo y así, salió la orden de esta manera y tuvimos que recurrirla. La verdad es que es de agradecer a Solcom y a Obi que hayan hecho este trabajo, porque las órdenes o toda ley tiene un plazo para recurrirse, si no voy equivocada son 2 meses. Si nadie la recurre, la orden sale, la ley sale, el reglamento sale y allí está aplicable para todos, ¿no? Y la verdad es que si no hay gente que está en el punto de mira ahí, yo no me hubiera dado cuenta, ni de broma, de que esto era ilegal, porque no voy revisando el BOE cada 3x4. Hay quien dice que debería hacerlo, pero me niego a hacerlo. Pero bueno, pero la verdad es que hubieron personas que sí que lo hicieron, ¿no? Y ahí estuvieron para encargarnos el tema y el recurso. Nos han dado la razón en esto, quitan, el Tribunal Superior de Justicia dice, vale, muy bien, hay que quitar esto, no hay ningún límite de edad, los menores de 16 también pueden pedir la asistencia personal y los mayores de 64 también, siempre que tengan reconocida la situación legal de dependencia. Otra cosa que nos dieron la razón es cierto, esta discriminación por tipo de discapacidad, es decir, que solo se dé a las personas que tengan una discapacidad física y no se le dé a los que tengan una discapacidad psíquica, es irregular también, ¿vale? Contraviene la ley estatal, contraviene la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y, bueno, contravenía, bueno, toda la legislación estatal y, bueno, y la Convención Internacional, de hecho. Se va a generar, en principio se tiene que generar el cambio, estas cosas las tiene que cambiar la Generalitat, ¿vale? Tiene que quitar esta limitación de la edad y tiene que incluir a las personas con discapacidad psíquica. Estamos a día de hoy, le estamos pidiendo al tribunal que ejecute la sentencia. Bueno, sí, antes de la ejecución de la sentencia, comentaros, claro, lo que os he dicho, ¿no? Recurrimos muchas cosas, nos han dado, de las 10 que pedimos, nos han dado razón en 2. Ya os he dicho, es una batallita ganada, está bien. Con los tiempos que corren, yo creo que está bien celebrarlo, si más no, y generar el cambio, ¿no? Si no, allí iba a estar. Y de hecho ya veremos qué consecuencias tendrá el hecho de que esto fuera ilegal. Se hubieran generado situaciones en las que, cuidado, niños de 16 años tenían derecho, de menos de 16 años tenían derecho a pedirlo y no lo pidieron. No lo pidieron porque la orden no lo decía, no le daba la capacidad. ¿Qué pasa con estos niños que llevan 2 años pensándose, ¿no? O las madres, ¿no? Los padres, pensándose que no podían pedir una prestación cuando el Estado sí que le daba derecho a esa prestación. Era la Generalitat de Cataluña la que quitó este tema, ¿vale? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa también con las personas mayores de 64 años que tenían derecho a pedirla, ¿no? Porque se declara la nulidad ahora, en el 2012, pero claro, todo aquello que se haya dictado porque se haya resuelto o por silencio negativo, ¿vale? Cuidado,
todo aquello que se haya producido por la ilegalidad, por una ley o una orden nula, también es nulo aquello que se haya hecho, ¿vale? Y lo que no se haya hecho porque no se tenía derecho, porque se pensaba que no se tenía derecho, igual se podría plantear pedir una indemnización, ¿no? Podemos pedir una indemnización a la Generalitat, porque claro, yo no sabía que tenía derecho. Aquí si a mí la ley me dice de los 16 a los 64 y yo resulta que tengo 65, yo ya veo que no puedo pedirla. O a lo mejor es que voy ahí a servicios sociales, ¿no? Y me dicen, no, es que no tienes derecho a pedirla porque la orden no tiene. Bueno, ya, pero es que resulta que tenía derecho. Porque ahora un tribunal ha dicho que esa persona sí que tenía derecho. Que eso era nulo, ¿vale? Hay que ver qué cancha se le da a eso, cómo se pide al caso concreto, ¿vale? Y cómo se batalla. Siendo conscientes y yo intentando ser siempre realista, que nos vamos a encontrar con una administración que va a intentar no pagar, que va a intentar, bueno, pues alargar pagos, indemnizaciones o todo lo que se pueda ir pidiendo, lo va a intentar alargar, creo, lo más que pueda. Hasta incluso, depende de cómo va a intentar alargar... Perdón, sí. ¿El silencio positivo? ¿Lantaneu? El efecto retractivo. El efecto retractivo de la ley, yo para mí es de la orden, de la sentencia. Ah, hay que verlo, el efecto retractivo. No, es lo que estoy comentando, ¿eh? Para mí es nulo todo acto que se haya producido durante este tiempo. O sea, es nulo, ya de por sí es nulo. O sea, por tanto ya tiene esta nulidad. Hay que ver lo que dice la orden. La orden no habla de la retroactividad. No habla de la retroactividad en sí misma. La orden no establece si es retroactiva o no. ¿Vale? Sí que es retroactivo el efecto. El efecto de la nulidad. La nulidad siempre, cuando un tribunal dice esto es nulo, es retroactivo el efecto de la nulidad. ¿Vale? Hay que llevarlo desde que nace la ley. Esa ley nula. Es nula desde el momento en el que nace, por tanto sí que es retroactiva la nulidad. ¿Sí? Vale, nos dieron la razón en estas cosas, que no son pocas, como podéis ver, porque pueden varios casos se pueden dar y a ver cómo va el tema de la ejecución de la sentencia, y nos quitaron la razón en el resto, ¿vale? En el resto, OBI ha hecho recurso de casación, ¿vale? Hemos ido al Tribunal Supremo, estamos en ello, lo han admitido a trámite, estamos teniendo bastante suerte en todo este expediente porque es un juez, ¿verdad? Personal de la justicia, no, de verdad, no voy a ofender a ninguno, pero Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, bueno, un recurso de casación, un recurso de amparo, estas cosas que son siempre los últimos recursos para el ciudadano de a pie, ¿vale? Son los últimos recursos que nos caben. Ostras, a los tribunales estos de Madrid, a los tribunales superiores, que están en Madrid, porque están en Madrid, o por nada más, no porque sea Madrid, les llega como, ¡buah, otro recurso de casación! Otro recurso de constitucionalidad. Y claro, te vienen muchas veces resolviendo, porque para ti es muy importante y es el último recurso que hay antes de ir a la Unión, a la Europa, y te vienen resolviéndote con algo como una hoja, una hojita, formulario tipo, si no se equivocan en tu nombre, da gracias, y te vienen diciendo como inadmisión a trámite del recurso, porque no se ha justificado los requisitos legales que hay que tener para ponerlo. Formulario tipo, ¿vale? Que utiliza Constitucional y utiliza el Tribunal Supremo. De eso, si no voy equivocada, fue el que se utilizó para denegar la casación contra el recurso de Solcom. Aquí estamos, explicaros el tema, bueno, pero es pues, pura curiosidad, yo creo que vale la pena explicarlo. Solcom y OBI, las dos asociaciones, hicieron el recurso de la misma orden, de esta orden de la Generalitat de Cataluña, hicieron el recurso y lo utilizamos por dos vías. El procedimiento administrativo nos daba la facilidad de hacerlo, da la ley del procedimiento administrativo, nos daba la posibilidad de hacerlo por las dos vías. Una, por que se vulneraban derechos fundamentales, ¿vale? Para la Constitución y los derechos, bueno, y derechos humanos y tal, ¿vale? Ya conocidos. Es un procedimiento especial,
más rápido en cuanto a proceso, es más urgente, ¿no? Se da una tramitación más urgente. Y luego la vía ordinaria, ¿vale? La vía de la C, infringe la ley. No es que infrinja los derechos humanos, sino que infringe la ley. También los derechos humanos, pero en realidad infringe lo que es la legislación estatal y la legislación internacional. Bien, Solcom puso, porque fue así, ¿no? Puso el de derechos fundamentales, lo pusimos por dos vías, a ver qué iba a pasar, ¿no? Se hace, Solcom hicimos el de derechos fundamentales y OBI puso el recurso en el que estamos hoy analizando, porque contravenía la ley, la legislación ordinaria. Bien, casualmente, y lo digo como, porque yo creo que es anecdótico, por la vía ordinaria y por la infracción de la legalidad de las leyes, nos dicen que sí, que es verdad, que hay una discriminación por razón de edad y por tipo de discapacidad, y por el de derechos fundamentales, que yo creo que es más fundamental, ¿no? Es que no exista una discriminación por edad o por tipo de discapacidad, yo para mí ya no sé lo que es, entonces es fundamental y no, y resulta que el de derechos fundamentales lo deniegan. Pero ya es un poco el absurdo y os lo cuento a modo de anécdota para explicaroslo todo, para que sepáis cómo ha ido todo el tema. Pero bueno, ha salido así. Bueno, pues el recurso este denegado contra los derechos fundamentales y tal que puso Solcom, pues resulta, pues sí, se tuvo que hacer una casación, ¿no? Se tuvo que ir al Tribunal Supremo porque se había denegado y lo han inadmitido a trámite con este formulario tipo. Por eso digo que sí que estamos teniendo suerte con este tema. Bueno, suerte y curro, por supuesto, pero también se curró, sí, bueno, me lo está comentando Antonio, que Antonio ha estado ahí de mano derecha, ¿no? Y dando, bueno, sí, o la derecha, o la izquierda, lo que sea. Yo quería saber, sí, cuando la sentencia os contesta y dice de las 10 peticiones, no sé si son 10, dos sí que las considero ilegal, el resto indican por qué no las consideran, sí, por qué las consideran. Sí, 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 lo que necesito podemos comentar, ¿eh? Sí, si os interesa, lo no, podemos... No sé, ¿sí? Pero era el hecho como que dices que, por ejemplo, cuando vas al Tribunal Superior o Supremo de, por ejemplo, sí, de Madrid, allá envían un... Sí, sí, no, pero esto es... No, aquí la sentencia... No, la sentencia entra, ¿eh? Entra el trapo, quiero decir que la sentencia es motivada, ¿eh? Entra todo lo que se ha pedido, la sentencia... Esta, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, son 7 hojas o 8, ¿eh? Ahí entra. No, lo que te comento del formulario este, ¿no? De una hojita, uh-huh, es la inadmisión, es ya... No es que no me lo voy ni a mirar. Es de, no te lo admito a trámite. Quiere decir que no me lo voy ni a leer. Que gracias por presentarme... Bueno, ni las gracias. Toma el escrito. Es que no cumple los requisitos que se dice para hacer un recurso de casación. Hay unos requisitos legales que hay que decir. Hay que decirle al tribunal pues en qué te basas y tal. Bueno, pues si no dices eso o todo y haciéndolo, hay veces que se quitan el tema de encima de esta manera, ¿vale? Es una desgracia que... Para los ciudadanos, quiero decir, para los que tenemos que a los que tienen que recurrir, ¿vale? No, pero la sentencia ha entrado, ¿eh? Si os interesa, sí. Plan de actividades, pues no se considera que vulnera la legalidad porque no se considera que hay una vulneración a la intimidad de la persona, porque hay que contrarrestar, ¿no? Ya que en realidad es una prestación que se está solicitando y como se está solicitando una prestación... Es derecho público, sujeto al gasto, ¿no? Y hay un gasto y tal, pues bueno, el tribunal viene a justificar que el plan de actividades, pues sí, pues está justificado porque la administración de alguna manera tiene que tener conocimiento en qué se gasta el dinero, ¿no? El tema de la cuantía, si era suficiente o no, los importes de la prestación, que eso está sujeto a crédito, a presupuesto y ya está. La cuestión es el tema, todo lo que ha sido tema de dinero está sujeto a crédito, presupuesto, básicamente, para entrar. Yo, si queréis la sentencia, no sé, pues la van a poner en disposición y se puede publicar, es pública, ¿vale? Y se puede dar traslado si la queréis leer. Dime. Julián, pregunta. Ah. Uy, el fallo. Que anula, yo digo efectos de lo que... La nulidad. Que lo importante declara, de sí. Declara la nulidad. Claro, esto sí que es importante, que es en qué términos hace el reconocimiento
para luego vosotros poder accionar con la ejecución y sacar el máximo rendimiento todo esto que tenéis todavía en una nebulosa, porque ahí sí que seguramente sería importante que el tribunal lo pueda precisar, ¿no? Luego para poder exigir a la administración que haga el cambio, las consecuencias de ese reconocimiento. Correcto. ¿No? Sí. Declara la nulidad. Bueno, os leo el fallo porque es muy cortito y bueno, merece la pena. Sí. Resolc, estima parcialment el recurs interposat per l'Associació Oficina de Vida Independent i declara la nulitat dels articles 2 i 7 de l'ordre AS, bueno, 471 del 2010 en allò que es refereix a l'exclusió de les persones sense capacitat d'autodeterminació, és a dir, persones que no té capacitat d'autodeterminació, no? La capacitat d'autodeterminació és la capacitat, de hacer elecciones, ¿no? De tomar decisiones para uno propio, ¿no? Tomar decisiones y hacer elecciones para la vida de cada uno. Bueno, pues menores de edad, ¿no? No tienen esa capacidad de autodeterminación, ¿no? Sino que hasta que tienen a sus padres, pues son los padres hasta una edad que son los que toman las decisiones por los niños, y personas con alguna discapacidad psíquica podrían también estar faltas de esa capacidad de autodeterminación y necesitan a alguien, ¿no? Bueno, pues no sé, se me ocurren gente que están sometidas a un tutor también y que, bueno, pues porque no tienen la capacidad de decidir, ¿vale? Se eliminaba a estas personas que se decía, ¿vale? Se quitaba a estas personas, volvemos a lo mismo, menores y personas con discapacidad psíquica. Continúo. Declara la nulitat d'aquests dos articles en allò que es refereix a l'exclusió de les persones sense capacitat d'autodeterminació, és a dir, s'han d'incloure amb aquestes persones sense capacitat d'autodeterminació, o de les persones amb discapacitat de grau 3. No hay que explicar las dos modalidades ahora. Bueno, la orden establecía que para un tipo de prestación de la asistencia personal también, ahora os cuento cómo iba en el tema de las modalidades, se establecían cuatro modalidades de asistencia personal. Establecían algunas que decía que solo iban a ser como para los de grado 2 y grado 1 y nos dejaban fuera a los que aquellos que habían que tenían un grado 3, es decir, a los más afectados, ¿vale? Los que están, bueno, los que tienen el grado 3 es los que tienen más dependencia, ¿vale? Los que tienen más necesidad de una tercera persona, ¿no? De un asistente. Pues los dejaba fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues había que incluirlos. ¿Vale? Y pues sí, también se comentó y también el tribunal ordena que se incluyan, ¿vale? Bueno, pues declara la nulitat en allò que refereix a la inclusió de les persones sense capacitat d'autodeterminació o de les persones amb discapacitat de grau 3. I en la mida també s'havia de modificar declarava nul i s'ha de modificar en la mida que limita les prestacions d'assistència personal a les persones d'edat compresa entre els 16 i els 64 anys o a les persones discapacitades per causa física, sensorial o sorceguesa. ¿Vale? Esto es el fallo. Ahora interprétalo porque, claro, el tribunal no ha dicho no, esto que se cambie y tiene que ser así, ¿no? Porque yo digo, joder, caray, solo eran dos artículos. Habíamos pedido 12, bueno, 10. Ah, pues no lo podría decir ya, ¿no? Pero claro, eso es en ejecución de sentencia, ¿no? En fase posterior. Claro, hay que declarar la nulidad en la función de que se excluye a estas personas y limitamos a las otras. Y en esos dos sentidos hay que modificar el artículo 2 y el 7, que el 7 de unido. Pues ese es el fallo. Entonces sí, ahora en ejecución de sentencia pues hay que ver el tema como lo vemos. Se recurrieron lo que no nos dieron, lo que nos dieron, pues bien, ¿no? Pues alegres de haberlo obtenido, con lo que pedimos antes de este agosto, ¿no? Pedimos la ejecución de la sentencia. Pedimos la ejecución definitiva. Hay dos maneras de pedir la ejecución, en definitiva y en provisional. Pedimos la definitiva porque entendíamos que como donde nos habían dado la razón, la administración no había hecho ningún recurso, porque esta es otra, nos podían haber dado la razón y la administración haber dicho no,
yo recurro esta decisión del juez de dar la razón y declarar la nulidad. La Administración no ha hecho nada, la Generalitat no ha hecho nada, ¿vale? En cuanto a esto, por tanto, yo entendía, y entiendo, sí, la verdad es que sigo entendiendo, que esa, la sentencia, en cuanto a esto, en cuanto a lo que nos da la razón, es firme. Ya no cabe recursos, ya no hay discusión ninguna, ¿vale? Es firme, esto es así, el tribunal ha dicho que es nulo, hay que cambiarlo, porque además lo ha dicho el tribunal y nadie lo ha recurrido. Por tanto, es firme. Bueno, pedimos la ejecución definitiva y el tribunal nos dice que no, que tenemos que pedir la ejecución provisional, porque no se puede entender que la sentencia es definitiva. Porque la sentencia es firme. Porque, según la ley, las sentencias firmes son aquellas contra las que no cabe recurso. Y como hemos recurrido en casación, está todavía pendiente recurso, aunque sea aquello y no esto, ¿vale? Aunque sea aquello en lo que no nos dieron, como está el recurso de casación pendiente, la considera que no es firme. Por tanto, que pidamos la ejecución provisional. Pero ya hemos pedido la ejecución provisional, correcta, se ha admitido a trámite, se ha dado traslado, justo esto nos llegó, ¿cuándo he dicho? El 16, la semana pasada, a finales, el jueves creo. Nos llegó, conforme se admitía a trámite la ejecución provisional, se requería, le pedíamos al tribunal que le diera un plazo máximo a la administración de un mes para cambiar estos artículos, bueno, para que ejecute, bueno, para, en el sentido que decía el fallo, ¿vale? Y si no lo hacía, se le pusiera una multa a la administración, a la Generalitat, por cada día que no hiciera nada. Bueno, yo no creo que el tribunal vaya a multar a la Generalitat, me gustará seguir el tema de cómo lo multan y si recurre la multa a la Generalitat, a ver a qué fan. Pero bueno, por pedir que no quede. Sin más, no, que se den un poco de prisa, que urge el tema, ¿no? Ya hemos perdido 2 años. Bueno, se ha admitido a trámite y le dan traslado a la administración para que en 6 días diga lo que su... ¿Cómo su Fabaní? Lo que a su derecho convenga. Pues no sé. Bueno, pues a ver. 6 días para unos, para nosotros se pueden convertir en 15, 3 semanas... La administración cumplirá el plazo, supongo, presentará estas alegaciones de lo que a su derecho convenga, las presentará en 6 días, porque tiene que cumplir el plazo también la administración, y el tribunal, pues bueno, pues depende del trabajo que tengan y tal, pues nos darán a nosotros, nos darán traslado de ese escrito de alegaciones, pues en la medida que puedan, cuando puedan, ¿no? Nos darán traslado en la medida que puedan. No creo que sea inmediato tampoco la notificación del escrito, desde que la administración lo presenta hasta que nosotros nos den el traslado. Es decir, podamos leer ese escrito de la administración, no creo que sea inmediato, pero bueno, yo creo que en un máximo de 2 semanas ya podemos tener lectura, ¿no?, de qué ha dicho la administración a esto de que, oye, cambia este artículo y el otro, ¿vale? Yo no sé si queréis que me extienda un poco más, porque la verdad es que creo que vamos a ir a preguntas. Sí. Yo lo que sí que quería decir antes, y no quiero olvidarme de una persona, y también la verdad es que Wife Kunstá. Antes de nada, no me quiero, bueno, obviamente agradeceros a Antonio Nuria, ¿no?, a Solcom y a Obi que estemos aquí, porque sin este recurso no estaríamos aquí. Si alguien no está leyendo los BOEs y está haciendo este trabajo, no, estas cosas no se obtienen, seguro. Bueno, por las horas dedicadas, porque el trabajo que se han pegado los dos de unido. Y bueno, y quiero agradecer también a Oriol Roqueta, amigo, bueno, una amiga, comentaros un poco, esto viene, bueno, es el despacho de abogados, nosotros hicimos un proyecto, nos conocemos antes, bueno, desde la universidad, antes de ser abogados, y si no hubiera sido por él, no hubiéramos conocido a Solcom, no hubieras trabajado para Solcom, para Obi, no hubiéramos conocido a Antonio ni a Nuria. Él ha colaborado también en el recurso, en todo este trabajo, así que también sale a tener en cuenta a Nuriol, porque si no fuese para él tampoco, no estaríamos aquí, ¿vale? Yo no sé, para mí, yo creo que todo explicado. Si necesitáis que explique también esas 4 modalidades de prestación, yo no os guiaría más. Yo creo que igual a preguntas concretas podemos ir haciendo, y si no, pues si tenéis ganas de que os cuente más, os cuento. Lo das grau.